¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos y un especial agradecimiento a los miembros del canal. No olviden darle like al canal, darle like a los tutoriales, dejar comentarios y recomendar el canal en sus redes sociales. Hoy vamos a hacer un proyecto muy interesante y se trata de hacer una reducción de talla a un pantalón de caballero. Miren, les quiero mostrar. Este es un pantalón de caballero y vamos a hacerle una reducción de talla. A mi cliente le sobran 2 pulgadas, que es una talla. Si resolvemos en la costura de costado, modificaríamos el bolsillo, que de hecho, como no está muy muy cruzada la diagonal, nos terminaríamos la distancia. Entonces, lo mejor, lo más adecuado es hacer el ajuste en el centro del tiro. Aquí es el mejor lugar para poder ajustar y que nos quede como si no hubiese pasado nada, que sea una reparación muy profesional. Bueno, vamos a comenzar por quitar la presilla, descoser 2 pulgadas la pretina hacia cada lado, 2 pulgadas hacia el centro adelante, 2 pulgadas hacia el centro atrás. Descosemos la pretina y luego les voy a enseñar cómo marcar el ajuste. Ya que descosimos la pretina, quitamos la presilla. Ahora vamos a marcar el ajuste en la línea de tiro trasero. Y vamos a marcar, nos sobran 2 pulgadas. Entonces vamos a marcar 1 pulgada a cada lado. Por aquí voy a coser, marco la pulgada y la voy a eliminar hasta donde comienza la curva del tiro trasero. Quiero que observen, este es el tiro y aquí comienza la curva. Pues hasta aquí voy a suavizar ese ajuste para que no le vaya a hacer a mi cliente en la línea de pompa, que no la vaya a hacer, que no se vea holgado, tela sobrante o tela colgada. Entonces lo vamos a tomar en diagonal desde ese punto que marcamos. Vamos a ir quitando en cuchillita. En lo que es la pestaña de costura debe quedar recto y ya después hacemos marcamos ese ajuste para que se vaya desvaneciendo hasta terminar de esta manera en la curva. Remachamos y cosemos de regreso.
para que quede doble la costura, o sea, dos veces la costura, y no se vaya a descoser el tiro. Volvemos a pasar por el mismo lugar, exactamente por el mismo lugar donde hicimos la primer costura. Si ustedes prefieren, pueden eliminar el exceso de pestaña o dejarla ahí por cualquier cosa, por si después tienen que volver a agrandar la prenda. Y lo que vamos a hacer es coser también la pretina. Aquí sí vamos a cortar la pretina justo en la línea de centro para poder abrir las costuras. Entonces aquí vamos a marcar justo donde coincide de un lado, justo donde coincide del otro, las hacemos coincidir y en el centro es donde vamos a cortar. Coinciden las dos líneas y cortamos por el centro la pretina. Pretina y forro de pretina. Ya que cortamos, ahora vamos a coser de nuevo para quedar en esa línea. La acomodamos muy bien, el forro de pretina y pretina. Y cosemos consumiendo las mismas 2 pulgadas que consumimos en el pantalón. Listo. Ahora ya la tenemos la pretina cosida, el pantalón también, y vamos a volver a poner la presilla en donde estaba. Abrimos costura. La del pantalón la volteamos hacia un lado y ahí ponemos la presilla. Justo ahí y la fijamos. Ya que la fijamos, cosemos la pretina, descosemos un poquito más el forro de la pretina para que nos permita coser cómodamente. Okay. Abrimos
la costura de la pretina, hacemos coincidir perfectamente la línea de costura y cosemos. Ya está, doblamos y volvemos a pasar una costura justo abajo de la pretina, sujetando ahora solo el forro de la pretina. Ya tenemos ahí nuestra pretina cosida de nuevo. Ahí está. Ahora solo sujetamos la presilla en la parte de la base, pasamos una costura y luego en la parte de arriba, justo en el centro. Todo como estaba originalmente. Ahí está el remache y el último remache en la parte de arriba. Y de esta manera hicimos la reducción de este pantalón, redujimos una talla y ya quedó muy y así quedó tal como estaba, quedó de nuevo y ya con la reducción de las 2 pulgadas en línea de cintura.